Es que la idea esta de antigua de que yo soy músico, yo soy esto, yo soy lo otro. Actualmente toda la creación es tangencial, lógicamente, ¿no? Es muy importante porque trabajar con diferentes herramientas, ¿no? Y esto es muy bueno, ¿no? Esto es bueno primero porque ha habido un gran cambio tecnológico que ha hecho, hay herramientas que te hace, puedes hacer cosas mucho más sencillas, ¿no? No tienes que hacer aprendizaje, ¿no? No tienes que estudiar para poder montar ahora o hacer cosas, ¿no? Porque hay una serie de programas que te lo hacen sencillo. Y todo lo que sea ser sencillo es bueno, ¿no? Para la creación. Esto es como, por ejemplo, la música, ¿no? Si tú quieres estudiar música y lo primero que empiezan es a hacerte solfeo, es muy duro, ¿no? En cambio, si tú coges un iPad y empiezas a jugar, mi hija de 3 años se lo pasa muy bien. Y es cojonudo porque está viendo que la música es una forma de expresarse y de jugar. Mucho mejor que un videojuego de marcianos, ¿no? O mucho mejor que un solfeo, ¿no? Y luego ya llegará al solfeo, ¿no? Hola, mi nombre es Sergio Caballero y me dedico a hacer lo que me da la gana, un poco. Bueno, la perfección es importante. Yo pienso que tienes que ser muy perfeccionista con tu trabajo, ¿no? Y hay que seguir la línea, ¿no? Y no equivocarte, y puede ser equivocarte, y no desviarte, ¿no? Y para conseguir tu manera de expresar y tu trabajo que exprese lo que eres tú, ¿no? Tu terroir, ¿no? Pero tienes que equivocarte, ¿no? Y en la equivocación está la evolución, ¿no? Seguro, vamos, no somos perfectos. Sería muy aburrido. Bueno, a mí me encanta leer, o sea, sí pienso que un diseñador gráfico y que se dedique a lo editorial, pues necesariamente debe de ser un apasionado de la lectura, ¿no? Porque son los contenidos que estás tú utilizando para después ser un intérprete de esos textos de otro autor para poder hacer una portada que resulte interesante o arriesgada o atrevida, ¿no? Por otro lado, nosotros utilizamos letras como imágenes. Cada una de las letras tiene una voz distinta, ¿no? Si utilizamos una Times o utilizamos una Helvética, cada una te habla con voces distintas y es bueno poder distinguir desde lo visual como los dibujos de las letras, ¿no? Es decir, tenemos esa doble cosa, ¿no? Primero que las palabras son contenidos, ¿no? Que los dibujos también son contenidos, ¿no? Entonces, me parece que es un material de construcción increíble para esto. Entonces, sí, la literatura o la poesía finalmente hace imágenes en tu cabeza, ¿no? O forma pensamientos, ¿no? Cuando uno lee una idea en un libro, necesariamente si es una idea que compartes o que te sorprende o que te molesta, te cambia tu forma de ver las cosas. Soy Alejandro Magallanes, soy diseñador gráfico y estamos en el Festival Internacional de Diseño de Costa Rica. Les voy a preparar nuestro famoso ceviche, el patio. Es un ceviche inspirado en la cocina costarricense. Hemos tomado un poco de la fusión e incorporado un poco de la cocina peruana en él. Consta de varios ingredientes. Tenemos tilapia, tenemos cebolla, tenemos leche de tigre, sal, pimienta, limón y culantro.
Y al llegar y sentarnos y pensar entre nosotros, hemos llegado a la conclusión de que esto es un platillo que, bueno, dentro de pruebas y todo, pensamos que nos iba a funcionar y realmente ha tenido una gran aceptación del público. Ha sido uno de los más populares que tenemos en el menú. Se puede ver ya el producto terminado, hecho por aquí en Aguizotes Gastropub, y vemos qué delicia, Daniel, de verdad qué delicia, que hasta que se antoja y huele riquísimo. Así está delicioso, se lo puedo asegurar.